blue sky. It's the same as yesterday. The hours were long like your hair, and now I'm here again. I remember this place, the laughter, my way, my friends, the good moments we shared, learning the best years of my life. In a flashback, I don't wanna say goodbye. Ever take away from us the best years of our lives. This place, the laughter, my way, my friends, the good moments we shared, learning the best years of my life. Yo creo que lo que hay que destacar es que cuando se habla de excelencia y de mejora continua, es un sistema de gestión que realmente da resultados en las empresas y en las universidades. Yo creo más que una época de crisis como esta, la única forma de sobrevivir es destacar como una ventaja competitiva, y la ventaja competitiva es la excelencia, sin duda ninguna. Yo creo que precisamente en la universidad, lo que en las empresas ya era algo tradicional, como aplicar esquemas de calidad, mejor o peor, pero hace muchos años, en la universidad es muy novedoso. Luego, yo sí creo que una ventaja competitiva fundamental en la universidad del futuro es ser la universidad que apuesta por la excelencia y por la calidad. Tomás de Aquino siempre es un acto universitario que parece milenario, aunque como sabemos se inicia en 1800 y pico, ¿no? Toda la comunidad universitaria es el día en que se agradecen unos a otros y a las personas que nos han ayudado su contribución al desarrollo de Nebrija. Por lo tanto, es un día de fiesta, de celebración y de agradecimiento. Es un día de hermandad y, como habéis visto, pues han entregado distinciones a las personas que más han contribuido en este año y en sus campos al desarrollo del conocimiento en la Universidad Antonio de Nebrija. Muy conocido, como es la Fundación San Juan de Dios y en Madrid el Hospital San Rafael. Y como proyecto es ampliar estas titulaciones con titulaciones como psicología, algún máster también en cuidados paliativos o temas más especializados de ciencias de la salud, y nuestro horizonte de futuro, objetivo de futuro, es tener una facultad de medicina. La verdad es que se siente mucha felicidad, porque ser doctor es culminar el periodo de trabajo de muchos años, casi 10 años desde que empiezas a estudiar la carrera hasta que al final terminas de hacerte doctor. Y bueno, es cumplir un objetivo, una meta, es alcanzar el objetivo de formación que me había marcado. Y la verdad es que te quitas un peso de encima. Solamente te acuerdas de que te has doctorado pues en este tipo de actos, cuando te tienes que vestir, porque si no, hasta lo has olvidado, ¿no? Quieres olvidar un poco esa etapa, aunque claro, luego se recordará con cariño, ¿no? Pero tiene que pasar todavía un tiempo, porque todavía a mí no me ha pasado un tiempo lo suficientemente prudencial como para empezar a disfrutarlo, ¿no? Ahora empezará esa etapa. Yo tengo el privilegio de haber hecho en la vida no solamente docencia, sino investigación, dirección de empresas. Y si me preguntara con cuál de sus actividades se quedaría siempre, he dirigido, he sido presidente, consejero delegado de grandes empresas, yo diría que al final lo que más satisfacción personal me ha dado es la docencia.